a hacer esto con cuidado. Querido niño Dios, protege a diputados y senadores cuya misión salvaje no tiene llenadera. Protégelos mientras los vemos hipotéticamente quitarle el pan y el futuro a este país para que ellos puedan tener sus lujos estúpidos. Proteja a la familia de Margarita Zavala de Calderón, esos cerdos hambreados que meterían bebés en una caja llena de trapos bañados en gasolina. Si alguien, cualquiera, les dijera que hay dinero de por medio, verían la pinche caja arder y aún así irían a cobrar el cheque. Protege a Enrique Peña Nieto, su afán de tener secuestrada la silla presidencial. Otrora mueble inútil, que sostiene las nalgas y levanta el ego del títere patético en turno. Protege a Felipe Calderón, enano soberbio autodestructivo, que bien supo cómo empezar una guerra sin saber cómo terminarla. Protege a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral y a todos los candidatos a cargos públicos que han hecho de la fiesta de la democracia una grotesca resaca llena de pobreza, pobre en imaginación, pobre en criterio, pobre en propuestas, y subsana toda esa pobreza con campañas multimillonarias que no engañan a nadie. Avientan dinero a la gente sin saber que ellos están encabronados, molestos, frustrados y enojados, y van nomás por chingar la madre, van y vota por Cuauhtémoc Blanco. Proteja a los Estados Unidos y sus enfermos crónicos de drogadicción, pretexto de un mercado multimillonario cuyo lubricante es muerte. Ellos ponen las armas y el dinero mientras nosotros ponemos los muertos. Y bien, querido niño Dios, protégelos tú, porque yo solo quiero ver el modo de que se los cargue la chingada. Muchas gracias. Cerró la puerta y en la casa no hay ventana. Sin ventanas no hay cortinas y no entra el aire. Y yo me ahogo, pero no les debo nada. Pago la renta con veneno para ratas. ¡Resisto! 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 ¡Subsisto! ¡Me pico! ¡Resisto! ¡Sobres!